Hola, soy Rayo Guzmán y estoy lista para contestar el quiz de Rosa Distrito. Desde que abrí los ojos es un libro muy honesto, conmovedor, revelador, que habla de la homosexualidad masculina. Es un compendio de relatos inspirados en historias reales de hombres que nos permiten entrar a su corazón y explorar todas sus emociones respecto a su orientación sexual. No, pues trabajar con Ramón Vallejo fue algo muy enriquecedor. Me divertí mucho acompañándolo a explorar toda la serie de entrevistas que él realizó para armar la estructura del texto. También fue un trabajo que me iluminó mucho respecto al tema y que me dio la oportunidad de tener un acercamiento con el mundo de la diversidad sexual. Yo creo que la principal lección que me dejó haber colaborado en esta obra literaria es, me iluminó respecto a todo lo que es el mundo de la diversidad sexual. Había muchas cosas que al escucharlas, ¿no?, de las experiencias directas de las personas fueron contundentes y que además me revelaron todo el trabajo que tenemos que hacer para que las resistencias bajen en la sociedad, para que la gente se dé cuenta de lo importante que es tocar este tipo de temas. Considero que no solo las nuevas generaciones deben de hablar de estos temas. Creo que es un libro, ay, que lo deben de leer cualquier generación. Los personajes hablan de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus amigos, de sus miedos, de sus sueños, de sus metas, de sus procesos de integración, de aceptación. Entonces, creo que estos temas siempre serán temas humanos que cualquier generación debe abordar, debe de conocer. Y creo que desde que abrí los ojos nos da la oportunidad de conocerlos de una manera muy íntima. Me tocó platicar, entrevistar a una persona acerca de su experiencia como hombre homosexual y estando ahí me entero que había sido muy famoso, que había participado de un show genial de transvestis y bueno, me cantó, me bailó, me enseñó toda la parafernalia que utilizaba para su show y son de los momentos conmovedores y divertidos que recuerdo del proceso. Tengan flexibilidad, que tengan apertura, porque creo que no se vale descalificar lo que no conocemos a fondo, que se informen más, que conozcan más a fondo, porque puede ser un amigo, un hijo, un familiar, etcétera, el que tenga una orientación sexual distinta a la tuya y que lo juzgues antes de conocer realmente y de que entiendas todo su mundo interior. Entonces yo les diría que se informen más y que tengan flexibilidad de mente, apertura para enterarse con mayor conciencia y de una manera más profunda acerca del tema. Por el momento no hay en puerta o algún plan de seguir trabajando un libro tan específico como fue desde que abrí los ojos respecto al tema. Lo que sí es que creo que siempre en todos mis libros, sin excepción de los que Tu princesa y yo sapo, Regalos para toda ocasión, donde se toca una historia de lesbianas, en todos mis libros trato de que el tema se aborde y que haya algún personaje que nos pueda revelar su mundo interior, su experiencia dentro de la trama. Bueno, pues estos han sido meses de escribir muchísimo. Hay varios proyectos literarios en puerta. Por ahí el que viene más rápido es un libro en colaboración con un amigo que quiero mucho, que es Arturo Morel, en donde vamos a abordar el tema de la cibervida, algo que tiene que ver con todo el uso de la tecnología y lo que ha afectado nuestra forma de vida. Y también estoy trabajando en novela. Yo creo que los planes a futuro en los próximos 3-4 años va a ser trabajo de novela. Novela larga, novela muy enfocada al ámbito histórico, al ámbito humano, como es mi línea de trabajo, la exploración de los sentimientos del ser humano.
Y son procesos que tardan más tiempo. La novela es algo que te lleva muchísimo más tiempo, pero por el momento es eso, ¿no? Lo que tenemos en puerta. Y felices, ¿no? De seguir colaborando en ferias, en eventos, congresos, conferencias online, que es lo de hoy y que es a lo que tenemos que adaptarnos. Un saludo a todo el público de Rosa Distrito y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook Rayo Guzmán, en Instagram Rayo Guzmán Escritora, en YouTube y nuestro canal de Rayo Guzmán Media, www.rayoguzman.com. Un abrazo y un saludo a todos.